pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un refugio. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Libro de los Números, capítulo 35, versos 13 y 15. ¿Qué variado puede ser nuestro concepto de refugio? Dependiendo de nuestra edad o condición, la idea de refugio puede cambiar radicalmente. Desde una simple tienda de campaña, donde verte a salvo del frío, la lluvia y la noche, hasta un lugar fortificado donde las gruesas paredes impidan entrar a nuestros enemigos. Nuestra idea de un lugar de refugio puede variar considerablemente. Pero la Biblia nos enseña y nos asegura que en Dios tenemos nuestro refugio. Y el libro de los Salmos es un claro ejemplo donde podemos encontrar versos como este. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Este es el Salmo 59, verso 17. Pero todo en la vida es un poco más complicado de lo que nos gustaría. Y eso ya ocurría en los tiempos en los que se establecieron estas ciudades de refugio. ¿Cuántas han sido las ocasiones en las que te has visto superado por las circunstancias? Tiempos o situaciones en las que la necesidad de sentir que Dios está guardándote de todo mal se ha convertido en algo apremiante en tu vida. Todos en algún momento hemos experimentado esta angustiosa necesidad. En el libro de los Números encontramos cómo Dios establece estas ciudades de refugio para aquellos que ya fuese por circunstancias externas, ya fuese por negligencia o por un modo puramente accidental, cometieron un homicidio involuntario. ¿Se puede cometer un homicidio de un modo involuntario? Pues resulta evidente que sí, y que para tal circunstancia estaban estas ciudades. Cuánta paciencia, gracia y misericordia derrama Dios sobre nosotros. No solamente nos presenta la posibilidad de ser perdonados de nuestras faltas y errores, sino que busca la forma para que también se nos proporcione un lugar donde comenzar de nuevo. ¿Contemplamos nosotros la posibilidad de que a nuestro alrededor se cometan faltas de este o de otro tipo, que sean accidentales o involuntarias, y que las vamos a tener que llevar a ese lugar de refugio que Dios nos habla? Ahí es cuando vamos a poder comprobar si es posible que nuestro corazón o nuestro juicio no sean tan misericordiosos como el corazón de Dios. Sabemos que estas ciudades son un tipo de Cristo, y que nos enseñan de la posibilidad que tenemos de correr a refugiarnos en Él, y de que esa seguridad está solamente si estamos en Él, y que como en la Pascua, Éxodo 12, 1 al 30, solamente hallaremos refugio
por la sangre del Cordero, gracias a la cual estaremos verdaderamente a salvo. Tenemos la posibilidad de correr a refugiarnos en Cristo y abrazarnos a esa seguridad que su sangre representa. Y que todo aquel que a Él se acerca es librado del juicio, pues ya Cristo pagó el precio por nuestras culpas. Así pues, gocémonos en la justicia que Cristo estableció en la cruz para que tú y yo hoy tengamos un refugio donde sentirnos a salvo del juicio y la condenación que nuestros delitos merecían. Corramos a ese lugar de paz y de perdón que Dios nos ofrece a través de la sangre y del sacrificio de Jesucristo. Y abracemos esa nueva vida, esa vida eterna que nos ofrece refugiados en su amor. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.